Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo y en este momento, como se lo mencioné antes de ir a la pausa comercial, vamos a platicar con Dolores Gutiérrez Zurita, quien es candidata a la Diputación Federal del Cuarto Distrito de la Alianza Vamos por México, PAN, PRI y PRD. Y por supuesto, pues vamos a platicar de diversos temas. Candidata, agradezco mucho estar con nosotros el día de hoy. Muy buenas noches y bienvenida aquí a Noti13. ¿Qué tal estás? Qué gusto saludarte, Miguel Ángel. Buenas noches y buenas noches a todo el auditorio de Noti13. Pues vamos a platicar acerca de este proceso electoral que se está llevando a cabo. ¿Y cuántos municipios abarca este distrito, el cuarto distrito? Es la parte centro, ¿verdad? Sí, solamente el municipio de centro es un 80% que es zona urbana y un 20% de zona rural, pero es básicamente el municipio de centro. No abarca entonces ningún municipio, no. Que quede muy claro en ese aspecto. No. Digo, la verdad que lo pregunto para que nuestros amigos televidentes estén en este momento ya observando. Es correcto. De lo que vamos a platicar. Un diputado federal tiene, creo yo, que una obligación con el pueblo porque tiene que ir a gestionar a San Lázaro, a la Cámara importante allí en el centro de la República. ¿Se está comprometiendo usted como candidata para ello? Sí, por supuesto. Justamente es lo que estoy haciendo en mis caminatas, en mis recorridos, que iniciaron el pasado 4 de abril. Llego a las comunidades, a las colonias, a los fraccionamientos del cuarto distrito y lo primero que le comento a los habitantes es qué hace un diputado federal, cuál es la tarea del diputado federal. Y justamente una de sus actividades es la gestión de recursos públicos, la gestión para lograr soluciones a problemas de determinadas comunidades. Y estoy comprometida a ello y sobre todo a regresar a las comunidades para informarles a los habitantes de las 207 secciones que tiene el Distrito Federal número 4 sobre las actividades que realizaré a partir del 1 de septiembre en el Congreso de la Unión. Ahora, me imagino que mucha gente a veces suele confundirse con lo que hace un poder ejecutivo, un poder legislativo y también la diferencia federal y local. En el caso de la Diputación Federal, ¿cuál es parte de las propuestas que se están dando a conocer por usted, candidata? Bueno, el Partido de la Revolución Democrática, mi partido, junto con el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, firmaron en México la Alianza Va por México. Y no solamente la firmaron y la sacaron de la chistera y se juntaron los presidentes nacionales de cada uno de estos institutos políticos, sino que la Alianza Va por México es el resultado de mucho trabajo de gabinete entre los tres partidos políticos. Llevamos ya una agenda consensada entre los tres y comentarte, Miguel Ángel, que inclusive hace un par de días ya se firmó un acuerdo para hacer un grupo parlamentario de quienes lleguemos al Congreso de la Unión a partir de las siglas de la coalición Va por México. Me parece que esto es sumamente importante. Resumo brevemente, un nuevo pacto fiscal, el apoyo total para generar las condiciones que vuelvan los apoyos y los recursos públicos para impulsar a las pymes, los micropymes y los emprendedores. Educación es fundamental, seguridad, por supuesto, también, entre otros rubros. Ahora, esto que se propone se puede legislar desde el centro de la República para trabajar con el Poder Ejecutivo, pero que aterrice. Claro, por supuesto que sí. Mira, en mi recorrido me he escuchado muchas veces a los padres de familia muy preocupados porque no tienen recursos para llevar a sus hijos a las escuelas. Me refiero antes de la pandemia. Sí. Y ya estaban tomando la decisión de dejar a uno en la casa y que otro ya no fuera a la escuela. Entonces, ellos tocan puerta en la Secretaría de Educación para solicitar una beca de estudios. Lo que pasa es de que el techo financiero que tiene el programa de becas a nivel nacional es muy bajo para la demanda que hay a nivel nacional. Entonces, sí es una tarea legislativa poder ampliar el monto presupuestal del programa de becas a fin de que sea universal. Y algo muy importante también, ha caído muy bien una propuesta que siempre fue de origen del Partido de la Revolución Democrática, como es el pago de las pensiones a adultos mayores. Ahora se hace en el actual gobierno de la República bimestralmente. Bueno, hay una iniciativa de que pueda hacerse las gestiones y presentar la iniciativa respectiva en su momento a partir del 1 de septiembre para que el pago sea mensual.
Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de adultos mayores en el país que no tienen acceso a servicios médicos, a una cobertura segura para recibir sus medicamentos, y eso hace la diferencia, ese dinero hace la diferencia inclusive entre comer, entre estar seguros en sus casas, entre pagar la luz, por ejemplo, y otros servicios. He visto que por ahí el presidente de la Junta de Coordinación a nivel federal ha hecho hincapié en que los nuevos legisladores de otros partidos que no sean emanados de Morena buscan desaparecer los programas sociales. ¿Qué opinión le merece ante esto, candidata? Bueno, eso es una aberración. Eso no es el objetivo de la coalición Va por México, ni de las legisladoras y legisladores que lleguemos al Congreso de la Unión a partir del próximo 1 de septiembre. Al contrario, mira, lo que necesitamos es que haya un equilibrio de poderes a nivel federal, que la oposición pueda hablar de tú a tú con los legisladores de Morena y decirles tan claro y tan sencillo para que tu auditorio lo entienda. Ni todo lo que está haciendo Morena está bien, ni todo lo que está haciendo está mal. Hay que mantener lo bueno y hay que ajustar lo malo. Desde mi punto de vista, hay muchas cuestiones que habrá que reajustar en beneficio de 128 millones de mexicanos que somos. Miguel Ángel, no podemos ser un país tan diverso, tan plural, un mosaico de diversidades como es México, tratando de ser gobernado por un solo hombre y una sola decisión. Es decir, ¿ustedes buscarían el equilibrio legislativo? Correcto. ¿Se necesita urgentemente? Se necesita urgentemente de cara a lo que viene, de cara a los nuevos tiempos, y bueno, ahí están lamentablemente lo que está pasando con la visión de México de manera internacional. Se nos ha reducido la calidad en cuanto a la seguridad aeroportuaria. Eso le pega muchísimo a las aerolíneas mexicanas, no por las líneas, no por las rutas que actualmente están manejando, sino por las rutas internacionales que tal vez tendrían ya en proyecto echar a andar a fin de recuperar el mercado que perdieron en el marco de la pandemia del COVID. Entonces, hoy mismo sale un análisis durísimo de la revista The Economist a nivel internacional, que por cierto, sugiero que la lean todos los que les interese la política exterior, en donde se cuestiona puntualmente con datos muy duros la política del Ejecutivo Federal. Y vaya, esto es en The Economist, ¿verdad? Es correcto. Donde es un decorte... Corte inglés. Así es, británico. Británico totalmente. ¿Se necesita desde el Congreso de San Lázaro reforzar el tema de seguridad de nuestro país? Sí, por supuesto. Porque lo que están viviendo en este momento ustedes como candidatos, yo no sé si genere alguna incertidumbre con los ataques que han recibido candidatos, candidatas, inclusive privándolos de su vida. Sí, mira, me parecen muy desafortunadas las declaraciones del Ejecutivo Federal esta mañana, que decía que, bueno, los medios de comunicación los responsabilizaba una vez más de que ustedes estaban tergiversando y estaban acrecentando los hechos que acontecían en torno a los candidatos que habían sido agredidos. Pero bueno, ¿qué dirá la familia de la candidata de Movimiento Ciudadano en Sonora que fue acribillada justamente hace 3 o 4 días, o todos los candidatos que lamentablemente han perdido la vida? Este proceso electoral lleva ya un sello sangriento que no se van a acabar. Me parece que ha sido un fracaso la política de abrazos y no balazos, y ahí están los resultados, Miguel Ángel. Siguen asesinando, desapareciendo a 10 mujeres diariamente en México sin que se sepa nada de los feminicidas. Entonces, hay que replantear desde el Congreso Federal las políticas públicas en materia de seguridad. Hoy lo comentaba con la gente del fraccionamiento Plaza Palmitas. No podemos seguir viviendo encerrados. Hay que darle la oportunidad a las nuevas generaciones con otras oportunidades. Por supuesto. Válgame la expresión. Sí, es correcto. Ahora, una vez que se tenga la oportunidad de estar allá en San Lázaro, si es así, que el voto lo permite, vaya, ha sido muy cuestionada también esta alianza, ¿no? Que si la izquierda, el centro, la derecha, o viceversa, ¿se puede trabajar? Claro. Sí, se puede trabajar, se puede dialogar, ¿eso es hacer política? Claro, la política es de tiempos y de circunstancias.
Y cuando se anteponen los intereses superiores, y en este caso son los de México, por supuesto que el agua y el aceite se pueden mezclar. Hay compañeros dentro del partido que se encuentran en el poder, y hay que decirlo, han tenido prácticamente el poder de todo en estos 3 años. ¿Se puede dialogar con ellos? Sí. ¿Se pudiera tener esa oportunidad? Se puede dialogar, hay que agotar todas las vías del diálogo, siempre será así, esa por lo menos es parte de mi formación política, y estoy segura que quienes lleguemos al Congreso de la Unión lo haremos, vamos a agotar el diálogo. México vale la pena hacerlo y no nos vamos a cansar de dialogar, de negociar. Aunque sean las críticas que son fifís, neoliberales, traidores de la nación, bueno, muchos adjetivos que se han utilizado en su contra, digo de los partidos políticos. Por supuesto, todo ello se supera cuando México es la prioridad. Usted nos mencionaba, candidata, hace algunos momentos acerca del apoyo a las MIPYMES, a las pymes. ¿De qué manera podría bajar el apoyo para ellos? Porque muchas veces se han sentido engañados, les dicen que hay programas que se establecen y nunca aparecen, o luego los protocolos o vaya los trámites para realizarlo cuestan mucho trabajo. ¿Qué pasaría con esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es analizar cómo se están planteando esos programas, y tienes mucha razón. El año pasado, inclusive, he recorrido el 90% ya del distrito número 4 y solamente cito las impresiones de todos los comerciantes de la avenida Industria Nacional en el sector de Ciudad Industrial. A ninguno de ellos lo censaron, pero sin embargo llevaron los servidores de la Nación amigos, y donde estaban comercios cerrados, los paraban, les tomaban fotos para beneficiarlos con los recursos de los programas destinados a los pymes y a los micropymes. Entonces lo que hace falta es mayor auditoría, transparencia. Morena y el gobierno federal están peleados con la transparencia. El 90% de las adjudicaciones de este gobierno han sido directas, es decir, no han sido a través de concursos como marca la norma. Y cuando no les conviene que la gente se entere, lo que hacen es que los resguardan como por 5 o 6 años lo que resta de la administración. Entonces, habrá también que replantear eso desde el Congreso de la Unión. Por eso, insisto, necesitamos mayor equilibrio político en donde las fuerzas de oposición integradas, entre otros partidos, por la coalición Va por México, podamos entablar un diálogo de alto nivel con Morena, y habrá que entender lo que nosotros vamos a expresar, porque llevaremos la voz de 128 millones de mexicanos. Rápidamente, una pregunta antes de terminar. Estos programas parecieran dádivas y se han criticado mucho en el pleno proceso electoral, y que algunos funcionarios inclusive anden haciendo campaña. ¿Se sienten acosados por los que hoy están en el poder? ¿Le ha tocado a Dolores Gutiérrez Zurita vivir algo así? No me he sentido acosada, no me he sentido perseguida, sería una mentirosa si lo dijera. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Podrían haber sido de origen muy buenos los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, pero lamentablemente la aplicación de esos programas, el aterrizarlo ya en las comunidades, ha dejado mucho que desear, y sobre todo ha pervertido a las nuevas generaciones. Ahí están los índices y el despunte, por ejemplo, del alcoholismo de jóvenes en Tabasco. Ojo, Miguel Ángel, ojo, está aumentando el índice de alcoholismo entre los jóvenes en Tabasco porque hoy están teniendo recursos a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Muchos jóvenes en las zonas rurales tienen hoy en la cartera más dinero que sus padres, que se levantan a las 4 de la mañana a trabajar el jornal. Tengo solamente algunos segundos para despedir. ¿El mensaje para los ciudadanos? Que salgan a votar de manera entusiasta, con alegría, muy temprano, el próximo 6 de junio, que no desaprovechemos la oportunidad, porque la democracia nos cuesta a todos. Y sobre todo les agradezco de antemano el voto por Dolores Gutiérrez en el 4º Distrito Electoral Federal. Así es que pues esta es la invitación para ustedes en esta próxima jornada electoral. Candidata, le agradezco mucho que haya platicado con nosotros el día de hoy. Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos.